Es importante siempre recordar que el análisis de los hechos históricos debe explicar desde dónde se hace, en qué momento se hace, con qué distancia y con qué perspectivas cada cual reflexiona sobre el pasado personal, el pasado histórico de nuestros pueblos. Y hoy, justamente, cuando nos encontramos en una situación nuevamente bélica en el mundo, cuando nos volvemos a encontrar con situaciones de coloniaje, de dominación, de avasallamiento contra los pueblos por parte de los imperios, hoy cuando el siglo remata 22 años de experiencia, cuando parecería que no hemos logrado superar los grandes atrasos humanísticos que nos pesan tanto sobre las espaldas a lo largo de la historia de la humanidad, hoy justamente, en ese contexto, un balance, un recuerdo, una revisión del proceso de colonización, como se hace llamar, en la patria grande, en la América Latina, como se hace llamar, en la Pachamama, un recuento analítico profundo, reflexivo y crítico de este acontecimiento histórico, necesita el imperativo de los grandes, importantes paradigmas que hoy hemos ido afianzando para poder ver también en perspectiva el pasado. El proceso llamado de colonización, junto con el proceso vivido específicamente por el desembarco de Hernán Cortés en México, y todo lo que eso representó también más tarde para todo el continente, debe contemplarse no solamente con la mirada retrospectiva, sino con la mirada también crítica de los resultados, de las proporciones que eso ha tenido con el paso del tiempo y de la lectura obligada, la lectura crítica obligada que hoy nos debemos a propósito de qué pasó con el sueño colonizador, con el sueño imperial, que no solamente quería extender sus dominios, extender su riqueza, sino también extender su influencia cultural e ideológica sobre los pueblos que iban dominando, dicen ellos, conquistando. ¿Qué ocurrió en la perspectiva de los conquistadores? ¿Qué ocurrió en la perspectiva de los años que hemos venido testimoniando la evolución de ese coloniaje? ¿Y qué resultados tenemos a la vista hoy para poder tener un balance, no solo con la mirada de aquellos tiempos, sino con la mirada de hoy, que sigue exigiéndonos soberanía, que sigue exigiéndonos independencia, que sigue exigiéndonos autonomía de pensar y de acción? Y lo que es verdad es que el proceso de coloniaje, el proceso de dominación imperial sobre todo este continente inmenso y diverso y variado, atrajo y dejó consecuencias dolorosísimas que hoy siguen siendo para todos, para nuestro pesar, heridas muy profundas. No quisiera yo soslayar. Mejor dicho, quisiera poner en relieve, más que cualquier otra consecuencia, la consecuencia dolorosa del ataque contra los pueblos, del ataque contra las identidades, el ataque contra las diversidades preexistentes en este continente y que fueron violentadas, que fueron agredidas, que fueron sometidas al costo de muerte, al costo del saqueo y al costo del sometimiento durante siglos. Y ese paquete bélico, ese paquete fúnebre, ese paquete incluso de arrasamiento, válgase la expresión, contra nuestras culturas, hoy está tan vivo, hoy está tan latente y es tan doloroso en cada kilómetro de este continente. Hoy es tan patente la amargura dejada en los campos nuestros,
ahí donde las pequeñas o grandes comunidades, ahí donde los pueblos incipientes o las civilizaciones que habían ya desarrollado olmecas, toltecas, aztecas, mayas, huastecos en Mesoamérica, que habían asentado ya proyectos de desarrollo civilizatorio enormes, bajo incluso sus propias contradicciones históricas, pueblos que habían desarrollado ciencias, artes, que habían desarrollado medios de comunicación, que habían desarrollado literaturas, que habían desarrollado ciencia, medicina, pueblos que habían desarrollado urbanismo, arquitectura, en fin, civilizaciones en todos los sentidos, y también pueblos más pequeños que algunos de ellos todavía en fase de pueblos cazadores, algunos con asentamientos incipientes, algunos otros con desarrollos culturales muy desiguales, muy distintos, pero muy propios. Todos resintieron la mano insensible de una concepción de la conquista que fue primeramente criminal y enseguida fue inhumana, y junto con eso, claro, además fue depredadora y fue destructora. Según se vea en qué territorio y en qué parte de nuestro continente, los testimonios son hoy todavía ofensivos, son dolorosos y nos obligan a reflexiones muy profundas, ojalá cada vez más profundas y más avanzadas, sobre de qué cabeza provino, de qué mentalidad provino un ejercicio de conquista cargado de violencia, con muchos tintes de intención de exterminio, cosa que, por cierto, necesitamos categorizar y valorar con mucha profundidad para poder elaborar juicios proyectados al presente, ¿no? Donde nos sigue haciendo mucha falta construir criterios sólidos, muy firmes y muy críticos sobre esto. Insisto, esta vocación colonial basada en instintos, digo yo, de usura, instintos de saqueo, en una vocación imperial que venía de su crisis profunda en Europa, buscando la manera de resarcirse ante los desmanes, ante la obscenidad misma del ejercicio de un poder monárquico que no tenía límites, que no tenía fronteras para sus ambiciones, que nunca tuvo ningún recaudo mínimo para considerar el valor de la vida de los otros, que incluso nos acusó en este continente de ser animales o algo parecido. Hay disquisiciones, incluso hasta teológicas, que se hicieron para saber si los pueblos originarios de este continente, de esta patria nuestra grande, de la Pachamama nuestra, se hicieran humanos realmente o si todavía eran seres en estadios animalescos. Esa clase de discusión pasó a ser parte de un inventario de crueldades, de un inventario de intolerancia, de un inventario necesariamente macabro. Las consecuencias en términos de muertes, de enfermedades, de saqueos, de latrocinios que deja esta llamada colonización, nos llama a todos a una reflexión serena, profunda, informada, pero científica desde luego, pero por cierto firme, al respecto de las características particulares de este proceso de coloniaje, los resultados absolutamente inhumanos que pueden contabilizarse, que dejaron a la vista millones de personas muertas en condiciones de combates totalmente desiguales y totalmente injustos, un continente que fue infectado, lo digo literalmente, por enfermedades ante las cuales no había forma de defenderse, no había conocimiento de sus consecuencias, por supuesto, el proceso largo, sistemático, histórico y vigente de saqueo de las propias empresas que siguen teniendo inspiración imperial, que siguen teniendo inspiración monacal, especialmente aquellas empresas españolas que siguen en nuestro continente haciendo de las suyas con todos los saqueos que uno se imagine. No solamente, no, la, lamentablemente y no, sol, no exclusivamente, en el campo de la minería, en el campo de los energéticos,
en todos los campos que podamos imaginar, sino también en la dominación ideológica. Y este es otro aspecto que también debe ser subrayado y caracterizado como uno de los resultados de esa aventura absolutamente vergonzosa, que representó y sigue representando para algunos sectores una especie de gran favor, porque dicen que trajeron el progreso, algunos, porque dicen que era inevitable el desarrollo de la modernidad sin pasar por este trago amargo del colonialismo, de la muerte y del sometimiento. Yo lo pongo muy en duda y es parte de un debate que hoy está vivo. Ojalá que un debate que lograra enriquecerse con perspectivas de información más abierta, información más completa, que recorriera los campos de lo objetivo, de lo material, de lo concreto, de lo inmediato, tanto como los campos de lo subjetivo, de lo abstracto, de lo anímico, de lo emocional y de lo psicológico. Seguimos teniendo hoy estragos fuertes de ese coloniaje. Por ejemplo, hablamos la lengua de ellos. Seguimos hablando de la lengua de la conquista y esto marca pues un sello en el que hay que reparar para no para negarlo, no para extirparlo, no para convertirlo esto en una cerrazón sin razón, sino para profundizar en qué hacemos también nosotros con la propia lengua del conquistador para poder construir expresiones emancipatorias, expresiones antiimperialistas en el riguroso sentido y desde luego construir un imaginario social que permita reconstruir no el orgullo, incluso el orgullo incluso confuso por los mestizajes, por esas reivindicaciones que se hacen a veces de reconocimientos acríticos sobre la influencia de la España y de las conquistas y en general de todo coloniaje sobre los colonizados, sino para saber cómo los colonizados revierten la situación y recuperan uno por uno los caudales de sus riquezas, uno por uno que deben ser propiedad de sus pueblos. Esos caudales recorren, digo, la tierra, los subsuelos, recorren los mares y sus riquezas, recorren los ríos y sus recorridos geográficos, recorren las tradiciones más profundas de los ritos de la fertilidad, por la fertilidad, por la riqueza fértil de todas nuestras tierras, en los campos cultivables, en los bosques, en las llanuras magníficas que son realmente pulmones extraordinarios para las regiones y para el mundo. En fin, y además la circunstancia irrenunciable de pensar que también la mano de obra fue sometida y fue colonizada y fue esclavizada, que también la mano de obra necesita y necesitó y sigue exigiéndonos procesos de emancipación, procesos de reconstrucción de la identidad con seres humanos libres, con seres humanos libre pensantes y con seres humanos educados, dueños de su cultura y enriquecedores de su cultura y su educación. Oportunidad magnífica de pensar de nuevo este resultado de todos estos siglos que hemos padecido, las consecuencias todavía, muchas de ellas presentes, de las formas del coloniaje, de las formas de la dominación, para hacer lo que creo que debe hacerse, lo que han recomendado historiadores magníficos, como Edmundo O'Gorman, que hace siempre hincapié en de qué nos servirá la retrospectiva si no somos capaces de ponerle prospectiva a la reflexión crítica. Y en eso quisiera reparar para sintetizar esta intervención, en que en el futuro de corto plazo, en el corto, mediano y largo plazo, de ese futuro que tenemos ahí, que está hoy enrarecido por otras situaciones bélicas planetarias que nos han influido gravemente, por una pandemia que ha sido lacerante y dolorosa para todos nuestros pueblos, pues en ese futuro que se vislumbra a través de esas perspectivas, la perspectiva esa de mirar con profundidad crítica lo que hemos vivido en términos de pueblos sometidos por coloniajes, para convertir eso en fuerzas transformadoras, hacer la gran alquimia del espíritu humano
la gran alquimia humanista que nuestro tiempo necesita y convertir toda esa historia opacada y dolorosa por los procesos de coloniaje, toda esa historia que ha sido antes de la colonia un proyecto de florecimiento propio, autónomo, con sus propios pies caminando, pues esta síntesis, esta incluso obturación de los cauces del futuro que tuvimos por culpa de los coloniajes y de la mentalidad criminal que participó y mucho en este proceso de dominación, hoy a la vista del futuro del corto, mediano y largo plazo, debería ser para nosotros una tarea absolutamente ineludible, un corpus filosófico de urgencia extrema para un humanismo nuevo, un humanismo emancipador, basado principalmente en nuestra historia, sus dolores y sus contradicciones. Y creo que ese es un pendiente de trabajo que tenemos todos y que ojalá pudiéramos compartir en el corto, mediano y largo plazo. Un gran abrazo. Bueno, creo que para entender el colonialismo, las implicaciones que ha tenido el colonialismo y el imperialismo ya en el siglo XIX con el capitalismo, en primer lugar no se puede entender la historia de México sin estos dos factores, tanto previamente que se concibiera la idea de un Estado Nacional Mexicano como en los 300 años de colonialismo español. Durante estos últimos, el último medio milenio, concretamente 5 siglos desde 1521, la historia mexicana ha estado inmersa, en primer lugar, en ocupación, en saqueo, pero además de la ocupación y saqueo lógico en procesos coloniales, también ha habido una colonización pues, de las mentes y de los corazones de las poblaciones, ¿no? No nada más me refiero a las élites que son subordinadas a las grandes potencias, sino también a través, por ejemplo, de la cultura y los valores del opresor sobre el oprimido, concretamente. Podríamos comenzar en 1521 la conquista de lo que hoy conocemos como México, que no nada más se refería en contra del Imperio Mexica o el Imperio Purépecha, sino más o menos, calculo, entre 100 y 120 pueblos distintos, de tradiciones distintas, lenguas distintas, religiones también. Se debe mucho, por ejemplo, a la captación de élites. Y justamente, y obviamente además de la violencia exacerbada en contra de cualquier forma de rebeldía. Pero posteriormente, cuando viene el proceso independentista de 1510 a 1521, uno supondría que en ese momento México podría vivir una utopía independentista, pero no es así, porque automáticamente se pasa del colonialismo externo al colonialismo interno, un colonialismo interno que se ha vivido en los últimos 2 siglos de la historia mexicana. Concretamente, se cumplirían justo en este momento 201 años de que México es independiente, entre comillas, por lo menos legalmente. Sin embargo, se sigue sufriendo el embate colonial, tanto interno por una élite, pues hay que mencionarlo, tanto eurodescendiente como también de una burguesía capitalista que se ha afianzado en México muy bien, concretamente desde el último cuarto del siglo XX con el porfiriato, ¿no? Creo que esto que ha ocurrido en México también es un reflejo de lo que ocurre en América Latina, que después de haber vivido las cadenas y el saqueo y la rapiña por parte del Imperio Colonial Español o el Imperio Colonial Portugués o incluso en el Caribe los franceses, uno hubiera supuesto que, pues, digo, el camino de América Latina hubiera sido para la independencia y el bienestar de los pueblos. Esto, por supuesto, no es así, porque en automático, después de la salida del Imperio Colonial Español, entra la superpotencia, todavía en pañales en ese momento, pero que fue incluso más oprobiosa y más dañina, me refiero por supuesto a Washington, ¿no? Entonces creo que hay dos factores muy importantes, el colonialismo interno, que pues, prácticamente en todos los países de América Latina se sigue viviendo, y creo que esto se puede vislumbrar muy bien en los últimos años en Sudamérica o en Centroamérica, con toda la cadena de golpes de Estado, golpes suaves y demás procesos injerencistas que se ha vivido, ¿no? El caso boliviano es muy emblemático, el caso ecuatoriano, por ejemplo, recordemos el golpe policial en contra de Rafael Correa, la imposición de un personaje que surge como Lenín Moreno y ahora este sujeto que tienen un banquero totalmente subordinado a Estados Unidos. Creo que el colonialismo interno es tan nocivo como el colonialismo externo. De hecho, es muy difícil que funcione la depredación por parte de Washington o de otras potencias, por ejemplo, en Europa, sin que exista una
junta de intereses subvencionados en cada nación por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sería una resistencia conjunta de los pueblos en contra de estas, de estos intereses extranjeros. Entonces, es lamentable que a estas alturas se siga viviendo estos procesos. Creo que, al igual que en 1521, en el caso mexicano, sí, 1521, en el caso mexicano, lo que sí pudo haber cambiado las cosas es, por ejemplo, la unidad. En ese momento, en 1521, cuando llegan los españoles a lo que hoy conocemos como México, pues no había una unidad. De hecho, hay un momento clave en 1520, antes del gran asedio y destrucción de México, Tenochtitlán, por parte de España, cuando los el Tlatoani, en suelo Tenochca, manda una carta a la capital del gran rival, del gran enemigo, el Imperio Azteca, que es el Imperio Purépecha, en la zona actual de Michoacán, a Tzintzuntzan. Esa es la capital, donde le pide una ayuda, a pesar de que durante 200, 250 años hubo conatos constantes de enfrentamientos bélicos por parte de las dos potencias mesoamericanas, desde México se vislumbraba que la única forma de vencer al opresor, ahora no novedoso, en tierras mesoamericanas, era la unidad mesoamericana. Se busca eso, pero por supuesto la respuesta del Calzoncin, el gobernante del Imperio Purépecha, fue que no. Porque obviamente lo que hicieron los españoles fue aprovechar muy bien las contradicciones entre cada pueblo, ¿no? Y recordemos lo que pasó: 1521, cae Tenochtitlan, y pocos años después cae la siguiente potencia mesoamericana, que es el Imperio Purépecha. Curiosamente pasa exactamente lo mismo con otros reinos: el reino de Colimán en suelo mexicano, las ciudades-estado mayas, las ciudades-estado totonacas. Entonces, eso pudo haber impedido la destrucción y los 300 años posteriores de abuso, saqueo y humillación por parte de una potencia colonial, en este caso España. Y creo que esto se hubiera repetido, pudo haber sido otra posibilidad a partir de 1521 y posteriormente conforme se dieran los procesos de liberación nacional en suelo latinoamericano, ¿no? La única forma de resistir el embate imperialista de una gran superpotencia como es Estados Unidos, militarmente hablando, es la unidad, tanto la unidad interna en estas nuevas naciones como la unidad a nivel latinoamericano, ¿no? Resistir para vencer. Y creo que es lo que se ha promulgado en los últimos 30 años a partir del renacimiento de movimientos de liberación nacional en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Centroamérica, incluso en México desde distintas posturas, ¿no? Tratar de buscar la unidad para resistir, pues, justamente el embate del imperio, porque el imperio no se va a tentar el corazón. Y también justamente es un proceso que va en contra de todos los estados latinoamericanos, no nada más en contra de México. Incluso aunque tengan unas élites subvencionadas en cada nación, esto no es suficiente, porque a fin de cuentas, ante el embate popular, estas élites nacionales tiemblan y justamente buscan el apoyo por parte de la metrópoli washingtoniana para hacer frente a estos grupos, ¿no? Entonces yo creo que, al igual que el escenario de hace 500 años, en este momento, justamente 501 años, un año después, es un momento clave para buscar esa resistencia conjunta, y no solamente en suelo latinoamericano. Creo que justamente debido al surgimiento de los medios de comunicación masivos, a la información que te conecta con otras personas en otro contexto a nivel regional o a nivel mundial, creo que hay posibilidad de hacer justamente proyectos conjuntos de resistencia al imperio, vislumbrando nuevos horizontes, ¿no? Distintas formas de ver el mundo y distintas formas de ver el progreso y la civilización, no nada más en el aspecto dentro del sistema mundo capitalista, que también las hay. Hay bloques de resistencia que son dentro del mismo capitalismo y sistema mundo capitalista, pero también hay otras ideas de civilización, y por eso surge este concepto de sur global, que no se refiere nada más a un sur global geográfico, sino también un sur global mental, libre de las cadenas del colonialismo en la psique de los seres humanos y en las costumbres y en las culturas de los seres humanos, ¿no? Se llega a un momento clave en este momento, que hay un movimiento en el epicentro del sistema mundo capitalista, en el que se está moviendo nuevamente hacia Oriente, hacia Eurasia, hacia Eurasia concretamente, ¿no? Y creo que hay posibilidad de que se conecte desde América Latina para resistir esto. Y creo que también lo que ocurre en este momento, lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, es que los pueblos ya ven al mundo de una manera muy distinta, porque conocen las artimañas y los procesos de expolio que han realizado los imperios y sus potencias satélites en las últimas décadas, ¿no? La actitud de la gente no es la misma que hace 50, 60 años. Hay un miedo, por supuesto, ¿no? Pero también se contemplan las posibilidades de unidad. Y es algo que veíamos muy lejano. Por primera vez podemos ver
personas que se solidarizan con movimientos en Sudamérica, desde México y viceversa, incluso en otros contextos, ¿no? Luchas anticoloniales y antiimperialistas conjuntas, que creo que es el gran temor del imperio, y creo que lo podemos ver en estos momentos. Estados Unidos no tiene la posibilidad de hacer frente a múltiples focos de insurgencia prácticamente, ¿no? Porque tiene lo que está ocurriendo en Asia Central, lo que está ocurriendo en Extremo Oriente, lo que está ocurriendo incluso en Europa del Este, y por supuesto en América Latina, en África, en el sudeste asiático. Estados Unidos no puede contra esta vorágine de levantamientos populares de diversas maneras, y también de líderes que van clamando por justicia y legitimar los derechos de sus pueblos. Son pocos, pero existen, ¿no? Y recordemos que también estos 20 últimos años ha habido procesos muy, muy agresivos, que también son secuela de los procesos injerencistas de Washington desde los años 50 a los 70, ¿no? Un segundo plan Cóndor que creo que sigue bastante vigente. Entonces creo yo, al igual, lo repito, que en 1521 los momentos de máxima esplendor de los pueblos se viven actualmente, porque se da, uno nota que la resistencia conjunta pues es la única solución para frenar los intereses del imperialismo a nivel regional y a nivel planetario también, ¿no? De hecho, justamente cuando se logran las independencias de América Latina, se hacen los famosos congresos, ¿no? Los congresos de unidad latinoamericana, primero en Panamá, si no me equivoco, y posteriormente en Tacuba y en suelo mexicano, donde se plantea por primera vez unir a todo el territorio latinoamericano en una gran confederación, una forma de federación, porque desde ese momento Bolívar, por ejemplo, empieza ya a vislumbrar lo que es Estados Unidos. Nos quitamos las cadenas de Europa, pero ahí vienen los gringos, y justamente es aún más peligroso, y es en ese momento cuando desde Washington se elabora la doctrina Monroe, el destino manifiesto, que todos los países de América Latina hemos sido víctimas de ellos, ¿no? Y creo que regresando concretamente, siendo lamentablemente un poco localista, pero lo tengo que ser, la historia de México no nada más, no termina con el fin del régimen español en América Latina, en suelo mexicano, en Nueva España. Después de 1821 vienen dos procesos injerencistas, por ejemplo, de Francia. Y posteriormente, recordemos el suceso que es la destrucción y el robo por parte de Estados Unidos de más de la mitad del territorio nacional de México. Y posteriormente la subordinación eterna por los sucesivos estados mexicanos al poderío supremacista estadounidense, ¿no? De hecho, vienen también dos ocupaciones estadounidenses que rara vez se mencionan. En los años de la Revolución Mexicana, en la fase más violenta, cuando uno pensaba que el intervencionismo estadounidense no iba a acabar, pues justamente ocurren procesos como el asesinato de Francisco I. Madero, la famosa escena trágica, asesinado en 1913 por un plan de la embajada estadounidense, y en 1916, nuevamente, después del siglo XIX, ya en el XX, entra el ejército estadounidense nuevamente a suelo mexicano para tratar de, sobre pretexto de buscar a Pancho Villa, ¿no? Entonces, estos procesos, por supuesto, no han continuado y vaya, prosiguen. En este momento, por ejemplo, en suelo mexicano, se calcula que operan alrededor de 50, 60 mil agentes estadounidenses. Pero creo que así se puede ver justamente cómo la historia mexicana durante 500 años, incluso pre-mexicana, pues no se puede entender sin el intervencionismo de otras potencias, concretamente europeos o bien eurodescendientes, anglosajones, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la historia de México si hubieran estado pues, libres de estos procesos? No lo puedo imaginar, no lo puedo vislumbrar. Entonces creo que esos dos momentos son claves, ¿no? 1521, 1821 y lo que está viviendo justamente 200 años después, 2021, 2022, en el que ya se puede contemplar durante esa larguísima duración de América Latina todos los procesos que pues, prácticamente han saqueado y han inutilizado nuestras regiones como pues, para que decidan su propio destino. Y en torno a eso, recomendaría muchas lecturas, pero creo que en estos momentos hay una fundamental y siempre la recomiendo a partir del 12 de octubre. Porque también mencioné una cosa, 12 de octubre todavía no llegaban a la América continental, pero sí comienza el proceso de saqueo y rapiña y la mayor catástrofe a nivel planetario en la historia de la civilización humana de destrucción y exterminio de seres humanos, ¿no? Lo que ocurrió en el Caribe fue el preámbulo de lo que iba a ocurrir en suelo continental, en los grandes virreinatos, en Perú, en Nueva España, etcétera, etcétera, pero lo que ocurre en el Caribe es prácticamente se pasa del 100% de la población va a quedar entre el 5 y el 3%. Es una cosa brutal, ¿no? El exterminio de la población taína, ya sea por esclavización, hambruna, tortura, suicidios colectivos, porque prácticamente el mundo llegó a su fin para todos los pueblos de América Latina. Bueno, lo que hoy es América Latina, a partir de 1492, extendiéndose este proceso pues hasta la fecha, ¿no? Y siempre recomiendo esta lectura y creo que es fundamental. Se llama La Invención de América, de Edmundo Gorman,
Es un gran libro, lo publica el Fondo de Cultura Económica en México y creo que también en América Latina. Y creo que desde el punto de vista incluso de la creación de las ideas, de cómo el mismo concepto de América es una idea que engloba pues, colonialismo. ¿Por qué? Porque prácticamente estos sujetos afirman haber venido a inventarnos. Y ahora, obviamente, si se refieren a la invención de un continente y la aglomeración de todos sus habitantes en una sola entidad atrasada, invisibilizada, criminalizada, infantilizada, demonizada, pues ¿qué no pueden seguir haciendo? Si te inventaron, incluso te pueden controlar, ¿no? Y creo que eso es lo primero, darnos cuenta que durante medio milenio han estado controlando nuestros destinos como individuos, como colectivo y como naciones, y por supuesto como región. Y lo repito, la única posibilidad de librarse de ese destino funesto y de ese pasado que venimos, se viene arrastrando, es la liberación conjunta en contra del imperialismo estadounidense y otras formas del imperialismo, ya sea de manera histórica, ¿no? Librarnos del eurocentrismo, librarnos del colonialismo y del obviamente, occidentalocentrismo. Antes que nada, quiero saludar a la audiencia y a las personas que presentan en este foro. Agradezco al compañero Guillermo Ramos de Hoja de Ruta de Quito por esta invitación. Para mí es un honor y un privilegio poder exponer algunos puntos sobre la situación de mi país, Puerto Rico, que muchas veces está ausente de las discusiones sobre Latinoamérica, principalmente por el carimbo colonial, porque Estados Unidos siempre ha querido separarnos de nuestra conexión caribeña y latinoamericana, como si estuviéramos en un vacío existencial. En Puerto Rico, ahora mismo estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia. Hay, si pudiéramos catalogarlo así, una intensificación del colonialismo, de la dominación yanqui, y si no logramos la liberación pronto, vamos a perder nuestro país. Pedro Albizu Campos, el gran líder nacionalista de los años 50, alertaba sobre la intención de Estados Unidos cuando decía: Estados Unidos quiere la jaula, pero no los pájaros. Hoy vemos cómo se está despoblando Puerto Rico a través de una migración masiva y forzada hacia los Estados Unidos. A veces familias enteras para poder tener un trabajo seguro y servicios de salud y educación que carecen en la isla. Y esto ha sido el resultado directo de la imposición por el Congreso estadounidense de una junta de control fiscal bajo una ley llamada Promesa, aprobada en el 2016 durante la administración de Obama, para disque resolver una deuda pública de más de 7 mil millones de dólares que no benefició al pueblo y que ha sido catalogada como ilegal. Una deuda que esa misma junta rehúsa auditar. Para pagar a los bonistas buitres y casas de corretaje estadounidense, esa junta ha implantado una serie de medidas atroces que han empobrecido al pueblo y lo ha privado de los servicios esenciales. La junta, que aquí llamamos no de supervisión, sino de control fiscal, se ha convertido en el verdadero gobierno que aprueba o rechaza los presupuestos que la legislatura puertorriqueña asigna. La prioridad para la junta es el pago a los bonistas, y si algo sobra, se reparte para los servicios al pueblo. Pero nunca sobra nada, porque los beneficios de estos bonos que fueron comprados por unos míseros centavos se pagan jugosamente a mucho más del valor por el que fueron adquiridos. El gobierno local, en contubernio con sus amos estadounidenses, y para hacer más difícil y cara la vida del pueblo, impone una serie de impuestos regresivos, recorta las pensiones, cierra escuelas, reduce a un mínimo el presupuesto de la Universidad Nacional, pasa legislaciones antiobreras y hace todo lo posible
por destruir el entramado social boricua. En cambio, beneficia a los extranjeros de forma descarada. Una de las muchas maneras es pasando leyes preferenciales, como la infame Ley 22, que favorece a los extranjeros acaudalados que se muden a Puerto Rico, donde solo tendrían que vivir 6 meses al año. Como premio, se les exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a estos llamados inversionistas residentes, o sea, 0% de ingreso de impuestos a su riqueza. Ahora mismo hay más de 3.000 beneficiarios de esta ley y muchos de ellos tienen procesos legales en su contra en los Estados Unidos. Estos parásitos llegan a Puerto Rico con sus privilegios de blancos y su supremacía, tratando al pueblo boricua con desprecio. A ellos el gobierno les concede terrenos que incluso están bajo la protección de recursos naturales y que por ley no se pueden desarrollar. Pero la falta de fiscalización de las agencias gubernamentales, tanto por la voluntad del gobierno de turno local como por falta de presupuesto que ha sido recortado por la Junta, los hace ineficientes. Muchos de estos beneficiarios se dedican a bienes raíces, comprando vivienda hasta en residenciales públicos para convertirla en los alquileres a corto plazo llamados los Airbnb. Y en ese proceso desplazan a miles de familias boricuas que no tienen los recursos suficientes para incluso alquilar otra vivienda. Esta es otra razón para la migración a los Estados Unidos. Es lo que predecía Albizu y corroboró cínicamente un funcionario de la administración del gobernador Rosselló, a quien el pueblo sacó en el 2019 por su maltrato al pueblo. Y él decía, vi el futuro de Puerto Rico y era maravilloso. No había puertorriqueños. Otra imposición del Congreso estadounidense a través de su junta son las privatizaciones. Y como ejemplo puntual, tenemos ahora una privatizadora de energía eléctrica, Luma Energy, que ha sometido al pueblo a condiciones de mucho sufrimiento desde que comenzó a operar en junio del 2021. Esta compañía fue expresamente creada por la unión de dos consorcios, uno canadiense y otro estadounidense, ninguno de los cuales, Quanta y ATCO, tienen la capacidad, ni siquiera la fuerza trabajadora experimentada que requiere el complejo sistema energético en Puerto Rico. El gobierno promovió esta compañía como una de renombre mundial, de mucha experiencia, que mejoraría el sistema energético del país y reduciría las tarifas. Pero la realidad es que desde que Luma asumió el control del sistema energético del país, el pueblo puertorriqueño ha experimentado 7 grandes apagones, explosiones de subestaciones, inestabilidad en el servicio, causando grandes pérdidas de equipos domésticos e industriales, casi todo causado por falta del mantenimiento adecuado de las instalaciones por Luma. Además, han aumentado la tarifa 7 veces en un solo año y, como castigo al pueblo y a su clase trabajadora, desplazaron la fuerza laboral experimentada de la Agencia Estatal de Energía, sustituyéndola por trabajadores sin la experiencia requerida, muchos de ellos traídos desde Estados Unidos, pagándole casi el triple que el salario que devengaban los trabajadores desplazados boricuas. Estos días, luego del paso del huracán Fiona, el 18 de septiembre, que fue solo de categoría 1, muchas regiones en el país aún se encuentran sin energía eléctrica ni agua, sobre todo en las zonas más altas donde se necesita la electricidad para bombear el agua.
Todo esto por la ineficiencia de Luma, que pone en riesgo la vida no solo en hogares, sino incluso en hospitales y centros de cuido. Ya han muerto más de una docena de personas y muchas de ellas en sus casas por falta de electricidad para las máquinas de respiración que necesitaban para mantenerse con vida. Además de esta crisis política, está la que conduce a una crisis y a una degradación de nuestro ecosistema, de lo que es nuestra geomorfología, como resultado de las políticas irresponsables, tanto del gobierno local como del gobierno invasor estadounidense. Fiona ha puesto al descubierto esta criminalidad del Estado, un Estado fallido que ha abdicado su responsabilidad para con el pueblo. Se ha evidenciado su negligencia en mantener en buen estado la infraestructura del archipiélago, reforzando puentes, manteniendo embalses y ríos libres de sedimentos, prohibiendo la construcción y deforestación de manglares en las zonas costeras para prevenir la erosión. Miles de familias quedaron afectadas por esta falta de acción del gobierno. El gobierno de Puerto Rico ahora es como un barco a la deriva, y son las acciones del pueblo y sus organizaciones de base quienes están luchando día a día por proteger la integridad de nuestras costas y defender el acceso del pueblo a sus playas, que por ley son públicas, aunque los recipientes de la Ley 22 construyan obstáculos para impedir el paso del pueblo. Son los partidos y organizaciones de izquierda y organizaciones comunitarias quienes están en constante movilización estos días para que se cancele el contrato leonino que el gobierno le ha otorgado a esta mafiosa compañía Luma, que mantiene al pueblo secuestrado por la inestabilidad y la falta de luz. Le pedimos a la comunidad internacional, a todos ustedes, que no permitan que estos crímenes contra el pueblo puertorriqueño se mantengan a puertas cerradas, como quiere el gobierno local y el invasor estadounidense. Difundan, por favor, la información por todos los medios posibles. Y a nombre del pueblo boricua les doy mil veces la gracia. Juntas y juntos venceremos. Hola, buenas. Hoy es 12 de octubre, es día feriado en España, donde celebramos o donde se celebra el día de la fiesta nacional, el día de la hispanidad, y además coincide con una fiesta religiosa que es la celebración del día del Pilar, que es la patrona de España. Como digo, hoy es fiesta en España, desde así se conmemora o se establece desde la Constitución de 1978. Y lo que se va a celebrar o lo que hay es un desfile militar presidido por el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Hoy quizá, pues, como fecha emblemática, el 12 de octubre, es un momento para reflexionar, ¿no? O para pensar cómo se ha transmitido, cómo se ha construido el relato de la llegada de Colón a los territorios de América Latina. Un relato que yo creo que ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Y que tiene, bueno, pues en función de esa evolución, tiene unas características o unos fines determinados. De manera más reciente, o remontándonos al siglo XX, el relato de lo que en ese momento era la conquista de América era el relato del franquismo, ¿no? En ese momento, estoy hablando pues desde mitad del siglo XX, desde que finaliza la Guerra Civil en el año 1939 y se impone el franquismo, estamos hablando de un país empobrecido, alejado, atrasado y además desconectado de la realidad europea y dividido, ¿no? Por el fruto de la Guerra Civil. Claro, el relato que se construye desde el franquismo tiene que ver con la evocación del pasado imperial, del imperio español,
en el que ese relato está construido con unos claros fines propagandísticos de evocar a ese pasado glorioso de España, ¿no? Que por supuesto no se identificaba en absoluto con un país empobrecido, atrasado y dividido, que era en aquel momento. En este momento se habla fundamentalmente, como comento, de la conquista, ¿no? Y claro, ahí es muy importante entender el papel de la Iglesia, ¿no? Y cómo encaja el relato de la Iglesia en esa narrativa. Claro, estamos hablando que durante el franquismo la Iglesia Católica pues fue un pilar fundamental de la legitimación del régimen, ¿no? Y era uno de los grandes poderes. En ese relato, como ha pervivido a lo largo del tiempo, España, o lo que era en ese momento el territorio español con la corona en manos de Isabel de Castilla, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, pues fueron buscando las Indias, como ya sabemos, pero después toda la conquista que se hace de América, y digo conquista porque es el relato que se utiliza en ese momento, se hace no para, como sabemos, el expolio del oro y de otras riquezas, sino con el objetivo de evangelizar y de cristianizar los territorios. Claro, esto va a condicionar la narrativa, porque si estamos hablando de que los españoles, los conquistadores, van a realizar una misión divina encomendada por Dios de cristianización, vamos a estar viendo que ellos son los héroes que van a asumir ese mandato divino. Y por otra parte, las personas o los indígenas, las personas que habitan los territorios, en el momento en el que se van a resistir, pues van a ser los enemigos que se están resistiendo o que van a impedir o obstaculizar ese mandato divino, ¿no? Entonces, esa va a ser la legitimidad, lo que va a dar la legitimidad para que se produzca la guerra, la violencia y de manera coyuntural y colateral el saqueo, ¿no? Después del franquismo, en la época de la democracia, pues vamos a ver también una evolución de este relato, ¿no? Ya no se va a hablar tanto de una conquista, que por supuesto va a tener unas connotaciones relacionadas con la violencia, sino de el descubrimiento, ¿no? Que parece que es una palabra más neutra y que, y bueno, por supuesto, pues tiene otra serie de connotaciones. Yo creo que un hito en la construcción de este nuevo relato es la celebración del quinto centenario del descubrimiento, ahora sí, de América, en el que en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, de la que soy yo, precisamente se celebra o da lugar a la celebración de la Exposición Universal del 92. Esta transformación del relato evoluciona desde esa anterior conquista con esa carga fuerte del componente religioso a una narrativa que yo considero que está basada en el encuentro, ¿no? La narrativa de los españoles fueron allí, se encontraron a los habitantes de lo que fuera Avellaneda, ¿no? Que se conoce como Avellaneda, y hubo un encuentro y poco más que fue algo horizontal y que dio lugar a múltiples, como digamos, beneficios para ambos territorios, ¿no? Cuando, por supuesto, ya sabemos que no fue así. Claro, esto también tiene un contexto histórico en el que España ya está dentro de la Unión Europea y en ese año 92 también se celebran los Juegos Olímpicos. España, digamos que está en el centro de la mirada internacional por todos estos aspectos. También ha habido un impulso económico y este relato, nuevo relato del encuentro, yo creo que está más orientado. Si antes decíamos que el componente religioso era muy importante, pues yo creo que no cabe duda que ahora el énfasis se pone en esa horizontalidad o ese encuentro que va a favorecer o que va a abrir el camino a las empresas españolas, ¿no? Que es algo pues, que sigue sucediendo en la actualidad. Claro. En todo ese relato del encuentro
En todo eso, además, que ya empezamos a hablar de cooperación, se destina mucho dinero a cooperación entre a Iberoamérica, ¿no? América Latina, hay acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación de lo que se denominan los acuerdos público-privados, en los que, evidentemente, se está abriendo el camino también a través de la cooperación a las empresas españolas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco los relatos que se han construido. En la actualidad, vamos a ver cómo, desde un punto de vista político, va a haber diferencias en el relato que se hace del 12 de octubre y del proceso del descubrimiento, conquista de América, ¿no? Por una parte, la derecha y la extrema derecha el día de hoy lo reivindican como un día nacional con una narrativa muy similar a la realizada por el franquismo y además con claros sesgos y errores históricos, ¿no? Que pasan por alto. Luego también, por supuesto, hay una relectura, ¿no? De, bueno, no las personas que todas las muertes que hubo de población indígena fueron por enfermedades, pero no fue por violencia. También había violencia allí por parte de los imperios que existían. Eso es como el relato que trata de dulcificar la violencia que se impuso durante la conquista, ¿no? Desde la izquierda, pues ese relato no es así. Si se habla del papel por supuesto, de la violencia que hubo y de los asesinatos para el expolio del oro, pero sí es verdad que yo pienso que tampoco es un debate que esté tan abierto, ¿no? Sino que cuando ocurre este día, o cuando se celebra este día, pues es los políticos, digamos que se posicionan o se puede saber cuál es el relato, ¿no? Que asumen desde esa posición que conecta con ese pasado imperial, con el orgullo del pasado imperial y de la nación, de la patria española, y otro que sí es más crítico, ¿no? Por supuesto que hay que decir que en esta celebración de la exposición de 1992 en Sevilla ya hubo aquí muchas manifestaciones que planteaban que lo que se estaba celebrando y no se podía celebrar era un genocidio, ¿no? Como reflexión y para finalizar, a mí me gustaría apuntar que lo que yo considero que puede ser el gran déficit, ¿no? Y que debería ser en lo que más se debería apuntar, que sería muy en la línea de lo que han planteado autores como Ramón Grosfogel o también como Silvia Federici, que es la conexión de la conquista o la conquista, el saqueo de América Latina con lo que ya estaba sucediendo de manera previa en los territorios que luego serían España, ¿no? Y que cómo ambos procesos contribuyeron a la constitución de la modernidad colonial y de la creación del sistema mundo, ¿no? En España en 1492 pasaron más cosas, no solo la llegada de Colón a América y que se conectan. Por una parte, en enero de 1492 se produce lo que hoy se sigue celebrando como la toma de Granada, que es la conquista en ese proceso se estaba, digamos que el cristianismo estaba avanzando en un proceso que durante muchos años se ha estudiado, se ha conocido como la reconquista, ¿no? Que era el avance de las fuerzas, las tropas católicas o cristianas en ese momento frente a los musulmanes, ¿no? Que estuvieron, como saben, 800 años en España. Ahí se produce la toma del reino nazarí de Granada en enero de 1492 y se expulsa a los musulmanes, la toma por parte de los reyes católicos. Ese mismo año también se produce la expulsión de los judíos. Y posteriormente, que esto es algo también, yo creo, bastante desconocido en América Latina, sino también aquí en España, es precisamente esa orden que obliga al pueblo gitano a que se asiente bajo pena de expulsión o de esclavitud, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo un momento, una coyuntura en la que se impone esa modernidad con el fortalecimiento de la identidad católica en España, que hasta ese momento no era hegemónica. Y también en España se hace a través de la violencia
y de, por supuesto, de la coerción, ¿no? Grosfeuille plantea cómo los sistemas de encomiendas que desde hace 300 años, 3 siglos antes de 1492, se están produciendo en Al-Ándalus, lo que luego sería ya el territorio de Andalucía, se replica en los territorios conquistados de América, ¿no? Y por supuesto, además, como él bien destaca, el genocidio, conectando con la caza de brujas que plantea Silvia Federici, con el genocidio también de las poblaciones musulmanas y de los esclavos de África y de los indígenas, pues supone lo que denominan los genocidios epistemicidios, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y sobre todo me parece muy interesante esa pieza del puzzle que también se olvida mucho, que es de la población gitana en España, en el que hay una desmemoria absoluta. Pues evidentemente a mí me parece interesante conectar estas dos piezas para entender lo que hoy es América Latina, pero también lo que hoy es España, ¿no? Y de cómo también aquí esa identidad de la que ahora hacen gala o orgullo desde la derecha y extrema derecha, pues también se impuso a sangre y fuego. Y como comento, a día de hoy se sigue celebrando la toma de Granada, ¿no? La expulsión de los musulmanes. En este momento yo, bueno, ya como reflexión final, y a lo mejor quizá más a título personal, yo sí creo que es importante repensar y reflexionar acerca de esta fecha, porque la colonialidad, por supuesto, sigue existiendo, ¿no? Y de dónde viene es de la fecha emblemática de 1492 y de todo el poder colonial que se impuso, ¿no? Y que yo creo que sigue absolutamente vigente y me parece que también, por lo que me toca, ¿no? Como comunicadora, creo que los medios de comunicación pues tienen un papel fundamental en esa actualización y legitimación del poder colonial, con, bueno, la sobrerrepresentación de las élites blancas y, por supuesto, la división social basada en la jerarquía racial que pervive en estas sociedades, ¿no? Y bueno, pues12 de octubre, Día de la Diversidad, Día de la Interculturalidad, Día de la Resistencia, Día de recordar la memoria y la historia de nuestro pueblo. No se olvide que Quito, Pichincha, América Latina, hace más de 2.000, 3.000, 4.000 años, habían pueblos originarios, pueblos con cultura, pueblos con filosofía, pueblos con arquitectura propia, pueblos con agricultura, con la venida de la presencia española acá en América. Se nos hablaron de la conquista, inclusive algunos hablaron del día de la raza. No existe razas en el mundo. Existen culturas, existen civilizaciones. Lastimosamente hubo un choque de civilizaciones. Y durante estos 500 años han ido desapareciendo civilizaciones de pueblos originarios, de pueblos con cultura. Sin embargo, todavía existen cientos de miles de pueblos originarios en toda América Latina. Acá en el Ecuador, una diversidad de pueblos, las nacionalidades. Aquí estamos presentes los mestizos, los negros, los montubios, los mestizos, los blancos. Somos un solo pueblo, pero con diversidad cultural. Invitamos es a promover una política pública intercultural, una política pública desde la diversidad. La academia, las universidades, los medios de comunicación, el sistema educativo de nuestro país, el Estado, debe entenderse que existimos y coexistimos una diversidad de pueblos en pleno Quito. Existen las comunas originarias, existen los montubios, están los afrodescendientes. ¿Cómo desde esa diversidad cultural
desde la otra historia. No se olvide que a veces nos han contado la una historia y no nos han contado la otra historia. Es importante recuperar la memoria, la historia de nuestro pueblo, para reafirmar la identidad. Porque un pueblo sin identidad no tiene futuro. Un pueblo con identidad, con orgullo cultural, tiene futuro. Eso somos nosotros. Así es que tenemos que respetarnos y ser tolerantes. Tolerantes. 12 de octubre, el día de la resistencia, la reivindicación de los derechos. Derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de los afrodescendientes, derechos de los pueblos indígenas, derechos de los mestizos, derechos de todos a vivir en un mundo más humano y amor a la madre naturaleza. Gracias, hasta luego.